set, go. Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberí y este es un nuevo programa de Helmet TV por Speed Channel. Estamos en el latinoamericano de Supermoto, en el estado de Nariño, en Colombia. No se muevan de sus asientos, comienza el espectáculo en Colombia. Y así comenzamos el Helmet TV de esta semana. Volvemos a la hermosa Colombia, estamos en Bogotá, en su capital, y visitábamos el concesionario Ducati oficial, en este caso los importadores de la marca italiana para toda Colombia, que no solamente tienen este local, sino que están inaugurando uno muy prontito en la ciudad de Medellín para expandir el territorio. Aquí veíamos las instalaciones de este bonito concesionario que ofrece toda la gama Ducati, por supuesto, accesorios. Ese scooter que veíamos ahí era justamente la primera moto de su dueño, que Omar Ulloa guarda como un preciado recuerdo, entre comillas, motociclístico. Un local decorado con muy buen gusto, que mezcla todas las condiciones de gustos fierreros, algunos autos retro, como ese bonito Mustang colorado que ustedes ven, que hace juego con el rojo Ducati, y fue parte de nuestra visita cuando estuvimos probando hace muy poco la nueva 1199 Panigale. Ahora escuchamos a la encargada de mercadeo, Elket Martínez. Hola, mi nombre es Elket Martínez, yo soy la jefa de mercado y ventas de Ducati Vice Colombia. Hoy nos visitan para mostrarles cómo es el local, nuestras instalaciones, y para contarles que estamos inaugurando tienda en Medellín también para que nos visiten. Entonces vamos a mostrarles cómo son las instalaciones y cuáles son nuestros servicios y productos. Contamos con taller especializado, nuestros técnicos fueron entrenados en Casa Matriz Italia. Tenemos accesorios, aparel y repuestos originales disponibles para todos los ducatistas. Estamos ubicados en el norte de Bogotá, en la avenida Novena con 127. Y cualquier duda o inquietud sobre la marca se pueden comunicar con nosotros o por Facebook o por Twitter o en nuestros teléfonos 743-3933. Los esperamos acá en la tienda y esperamos que todos nos visiten. Muchas gracias, Elket, por esta bienvenida. Y como nos explicaba, estamos recorriendo el taller especializado. Todo el equipo de Ducati Colombia ha sido entrenado en Italia especialmente para mantener estas maravillas que son cada uno de los modelos que la marca italiana pone a la venta en todo el mundo y específicamente aquí en terreno colombiano. Agradecemos a todos los integrantes de Ducati Bogotá por la bienvenida y le deseamos una pronta recuperación a su piloto oficial, David Sarmiento, que sufrió un accidente entrenando ya hace algunos meses, lesionándose la espalda, y ahora está la recuperada. No tuvo la autorización del médico para llegar a la primera fecha del campeonato colombiano, que fue ahora el 9 y 10 de junio pasado, pero sí estará en la próxima con su Ducati 848 Evo, defendiendo los colores de la marca y por supuesto con una gran hinchada ducatista que, como en todas partes del mundo, siempre está apoyando. Aquí veíamos las actividades de mantenimiento en el taller, el lavado y por supuesto el cuidado a full de cada una de estas motos. Sin descanso, pasamos a este video donde vamos a estar disfrutando de lo que es el entrenamiento de un piloto de freestyle. En este caso estamos en Nueva Zelanda para ver un día completo
de Nick Franklin, uno de los integrantes del Red Bull X-Fighters. Observen, esa es la famosa pileta de goma espuma o de foam, donde los pilotos comienzan a practicar sus pruebas para después sí pasarlos, entre comillas, a la vida real. Vamos con nuestro primer tweet del día de hoy. Nos escribe Pablo Jaramillo desde Ecuador. Nos dice: muchas gracias, amigo. Estaré pendiente de su programa. Saludos desde Ecuador a todos quienes conforman tan buen programa. Gracias, Pablo. Aprovechamos para mandarte un abrazo a vos, a toda la gente de la Federación Ecuatoriana, a su presidente Abel Gilbert y toda la gente que trabaja en ese país y que en especial ha hecho crecer tanto al motocross en los últimos años, dando al máximo exponente latino en este momento en los Estados Unidos, como es Martín Dávalos. Seguimos viendo a los chicos trabajando en la quinta de Nick Franklin, como les decíamos. Ahí comienzan las prácticas oficiales. Observen este backflip a la piscina de goma espuma o pileta de goma espuma. Se saca la moto, hay que tener paciencia, disciplina y entrenamiento. Ya vamos a estar comentando más de entrenamiento físico que algún fanático nos pedía a través de Twitter. Estaremos pendientes para hacer algunas notas dando recomendaciones para quienes quieran iniciarse o tener un entrenamiento puntual para motocross o, en este caso, como estamos viendo, freestyle motocross. Vamos con esta cámara a bordo y observamos cómo sigue la evolución. Los pilotos saltan miles y miles de veces hasta pulir la técnica y, por supuesto, hasta poder lograr la prueba que cada uno quiere en el aire. A veces el proceso se comienza con una bicicleta, luego se pasa a una cama elástica y finalmente se aplica sobre la moto. Aquí están deliberando qué prueba van a hacer. Nick le explica a su amigo cómo aplicar la potencia a la rampa, que esto es también parte del arte. Mucha gente no comprende que ya es bastante complicado realizar los saltos con las rampas de freestyle, donde hay que conseguir una muy buena puesta a punto inicialmente para después comenzar a disfrutar de lo que ustedes están viendo en cámara. De esta forma vamos redondeando desde Nueva Zelanda con estas impresionantes imágenes cuando vivían ustedes ese supermanear a bordo de esta KTM de Nick Franklin. Prepárense, luego del corte se viene mucha más acción, muy buenas entrevistas que tenemos en el día de hoy para contarles, por supuesto, como siempre, lo mejor del motociclismo de Latinoamérica y del mundo que ustedes viven cada semana aquí en Helmet TV por Speed Channel. Pónete cómodo, prepárate luego de este corte y a puro freestyle. Volvemos para seguir con muchísimo más programa en directo como cada martes aquí por Speed Channel.